Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Wings, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder que nos dará victoria. Wings, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará, y muy juntos volaremos alto. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. La magia resplandece el cielo, la aventura está por comenzar. Lo verás, en las nubes no hay espacio ni tiempo. Disfruto más la vida con la imaginación. Todo yo lo puedo. Wings, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder que nos dará. Nuestro grupo es el mejor, la amistad ya nos unió, solo podemos vencer. Lo haremos. Wings, el mágico Wings, en el cielo verás un rayo de luz brillar bajo el signo de Wings. El Club Wings. El último encuentro entre las Wings y las fuerzas de Valtor terminó con la captura de las Trix y la destrucción de Valtor, pero el polvo de la batalla aún esconde algo. Un nuevo inicio. Este silencio me da escalofríos. Muchos animales encantados han abandonado el bosque oscuro. Y creo que los otros aún tienen miedo de dejar sus guaridas. Seguramente. El fuego mágico de Valtor era realmente espantoso. El bosque oscuro no es nada hospitalario así. Parece un desierto. Es terrible. Ánimo, Flora. Sonríe. Faragonda cuenta con nosotras. Si unimos la magia de los fluidos vitales a la energía de la naturaleza, el bosque volverá a florecer como antes. Tienes razón, Layla. ¿Estás lista para el hechizo de la linfa? Cuando quieras. ¡Convergencia! ¡Linfa purpúrea corre vital sobre el bosque oscuro! ¡Oh! ¡Pero sí! ¡El bosque oscuro se salvó! ¡No lo creo! ¡Es más hermoso que antes! ¡Nuestros hechizos lo despertaron! Ahora veamos si los animales encantados están de acuerdo. Pronto lo sabremos. Voy a llamarlos. Parecía que ese era nuestro fin, pero lentamente todo está volviendo a la normalidad. El ataque de Valtor resultó más devastador de lo previsto. La reconstrucción de la ciudad no será tan rápida como la de Alfea o Torre Nubosa, pero debo reconocer que las Wings están trabajando mucho. Es cierto, si ahora podemos respirar con libertad, se lo debemos a ellas. Neutralizar la amenaza de Valtor era una empresa ardua, desesperada, pero por suerte Bloom y las chicas supieron dar la cara. Valtor sobrevivió, lo sé. No puedo equivocarme. Tenemos el mismo poder, la llama del dragón. Y siento que aún arde en ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¿Bloom? ¿Estás bien, Bloom? Directora Faragonda, no la oí llegar. ¿Algo anda mal? No, es solo una sensación. Yo... Con respecto a Valtor, ¿es así, cierto? No quisiera alarmar a nadie inútilmente. Bloom, escúchame. Sé que te cuesta aceptarlo, pero si aún puedes percibirlo, no hay dudas. Valtor está vivo. Mira, ahí abajo hay un hombre. Quizás aún esté vivo. Voy a buscar a los otros y ya volvemos, Brandon. Auxilio. Resiste, amigo. Un poco más y serás libre.
patético. ¡No! No, no es posible. Baldur no puede haber sobrevivido. Y hay algo más. Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero Valtor nos redujo sin esfuerzos. Lo que sucedió después es confuso. Recuerdo que me desmayé, y cuando desperté, Valtor me dijo... Eres un chico con suerte, ¿sabes? Tus compañeros son mis prisioneros, así que tú sé bueno y escúchame, porque tendrás que transmitir este mensaje. Corre al Fea y dile a las Wings que las espero en Andros. Les conviene darse prisa si quieren volver a ver vivos a sus amigos. Seguramente este desafío es una trampa. Sí, pero debemos arriesgarnos. Nuestros chicos están en peligro. Admiro su determinación, chicas, pero no se precipiten. El destino de los especialistas y el de toda la dimensión mágica está en sus manos. No entiendo. Los aparatos no detectan nada extraño en la isla del Portal Omega. Imposible. Valtor tiene que estar en Andros. Estoy seguro. Fue muy claro al respecto. Naboo, ¿seguro que no te equivocas? Quizás el radar de la nave no funciona porque su guarida estaba ahí, en esa isla. Sigo sin recibir emisiones de energía vital. La isla está completamente deshabitada. Igual debemos bajar a explorar. Se los dije, chicos. Yo también comienzo a creer que no hay nadie. Entonces no entiendo por qué nos hizo venir hasta aquí. Esperen, Valtor está aquí, lo siento. Valtor, vinimos a luchar como querías. Libera a los especialistas ahora. Yo pongo las reglas. Pronto sufrirán el poder de los elementos. Ya te vencimos una vez y podemos volver a hacerlo, y definitivamente. No me subestimes, hija de Oritel. ¡Dini! ¡Estamos contigo, Tecna! ¡No! Los otros chicos también nos necesitan. ¡Tenemos que dividirnos! Valtor está en las profundidades de la isla. ¡Nos vemos allí! Fuerza te dará potencia máxima, poderes creadas, poderes Encantrix, solas y luces, superpoderes Wings. ¡Dini! ¡Jaula láser! ¡No! ¡No! ¡Valtor, lo que hiciste es horrible! ¡Me las pagarás por eso! ¡Wings Encantrix! ¡Encantrix! ¡Polvos mágicos! ¡Poder al máximo! ¡Encantrix! ¡Más fuerza te dará! ¡Potencia máxima! ¡Superpoderes Wings! ¡Encantrix!
sensación de que estamos dando vueltas en círculo. Y de Valtor aún en rastros. ¿Tienes alguna idea de dónde estamos? Creo que sí. Aquí encerraban a los criminales hasta que se creó el Portal Omega. Pero es horrible. ¿Oyeron? ¡Por allá! ¡Es absurdo! ¡Timmy! ¡Wings and Country! ¡Potencia máxima! ¡Poderes creadas! ¡Poderes en Country! ¡Soles y luces! ¡Superpoderes! ¡Wings and Country! ¡Timmy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, es él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Riven! Inútil seguir combatiendo. Hay un solo modo de hacerlo inofensivo. Atacar a quien lo está guiando. ¡Furia del dragón! ¡Busca a Valtor y atácalo donde sea que esté! Lo logré. Se detuvo. Mi hechizo dio en el blanco. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¿Te olvidaste de nosotras, Valtor? Eso nos duele mucho. ¡Ya basta! ¡Rebélense! ¡No son las antepasadas! ¿En esto terminó tu autoridad? ¡Tú, Valtor, nos has desilusionado! Tu llama del dragón se está apagando. Te ha llegado la hora de volver al limbo.
¡Jamás! Ustedes me plasmaron de esta llama. Y les guste o no, ahora y por siempre, yo soy Baltor. Soy invencible. ¡Nada me hará volver atrás! ¡Nada! ¿Cómo se atreven? Desde el limbo en el que estamos exiliadas, no podemos actuar sobre el mundo externo. Aún así, nada puede impedirnos influir sobre ti. Eres nuestro, Baltor. ¡Has fallado! ¿Pero cómo es posible? ¡El poder mágico está perdido! Lo consumió tu sed de venganza. No has aprendido que la venganza no paga. ¡Llegó la hora de irte! La naturaleza de tu poder lo reclama. ¡Odio, furia, destrucción! ¡Vuelve a asumir tu forma original! ¡Y no la abandones más! ¡Surge, Baltor, y sigue tu destino! ¡Atraviesa el portal! ¡Abandona la dimensión mágica! ¿A dónde crees que vas? ¡Todo terminó para ti, Baltor! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Piedra verde trepadora! ¿Creen que eso me detendrá? Junto con esto, sí. ¡Saeta mágica de plasma! ¡Este es su fin! ¡Tú! No te confíes, nosotros también estamos aquí. ¡Convergencia! ¡Estrella de la mañana! ¡Resplandece sobre Baltor! ¡Todo contra mí! Bueno, ¿alguien tiene una idea? Sí, yo. Se trata de un hechizo que aprendí en Piros, la isla de los dragones. Sé que funcionará, estoy segura. Pero necesito que lo distraigan para que yo pueda actuar. ¡Chicos! Nos extrañaron, ¿cierto? ¿Están bien? No por mucho tiempo. ¡Poder de la llama! ¡Alcance y destruye a Baltor! ¡Bloom! ¡Bloom! ¡Miren! ¡No! ¡Es la llama del dragón! ¡No! ¡No! Al fin lo conseguí. Esa es la esencia de Baltor, la llama del dragón. Esta vez te apagaré para siempre. ¡Energía del dragón! Bloom, por favor, respóndeme. No puedes, Kai. Ahora está combatiendo por todos nosotros. Gracias, Bloom. Tenía calor. ¡Baltor! Eres valiente, muchacha. Eso lo reconozco. ¿Pero qué esperas obtener con esta jugada? Pronto lo descubrirás. Voy a destruirte. Adelante, entonces. Lucha conmigo. Desahoga tu rabia. Pero te advierto que esto no te devolverá a tus queridos padres. ¡Basta! ¡Tú no sabes nada de ellos! ¡Basta! Sé lo suficiente. Antes te engañé y ahora puedes creerme o no. Pero fueron las tres antepasadas las verdaderas responsables de la desaparición de Oritel y Marion. Es sobre ellas que debes concentrar tu ira. Únete a mí. Retomaré el control de mi cuerpo y destruiremos a las antepasadas juntos. El poder, el saber mágico de todos los planetas por fin será nuestro. Somos iguales, Bloom. No lo olvides. Solo somos iguales en poder, Baltor. Pero cuando apague tu llama, de ti no quedará nada. Como quieras, te di una última oportunidad. Ahora tendré que destruirte. Polvo de hadas, apaga la llama del dragón. Se sacrificó por nosotros.
¡Bravo, muchachas! Triunfaron donde la Compañía de la Luz había fracasado. Gracias por liberarnos de la oscuridad. Tu poder en Cantrix aún está incompleto y ese podrá ser un obstáculo para superar el examen final. Pero yo confío en ti, Bloom. Estoy segura de que sabrás romper el hechizo de las antepasadas y encontrar finalmente a tus padres. Sí, sé que podré hacerlo, mamá, papá. Siento que los encontraré. La victoria de las chicas del Club Winx es solo el comienzo de una nueva aventura, la del mañana. Delante de Bloom se extiende un futuro de amistad, de esperanza y amor. Vívelo con ella y las chicas del Club Winx. En el sueño Winx te transformarás, lejos volarás, bajo la luz solar. En el sueño Winx nuevas amigas tendrás, nunca te perderás. Si sigues tu corazón, tú también, con alas de luces volarás. Historias fantásticas vivirás. Tantos mundos secretos descubrirás. Viajarás en el tiempo, pero sin cambiar. Como una ola crecerás en el corazón de quien te sepa amar. En el sueño Winx una flor serás, bajo el sol crecerás, mil colores tendrás. En el sueño Winx un canto tú serás, que no termina más, de alegría traerás.